Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy les voy a enseñar a hacer la técnica del Deep Powder. Sígueme en Instagram como @decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi-personalizadas. El Deep Powder es una técnica a base de polvos acrílicos que no necesita monómero ni tampoco lámpara. La verdad es que el procedimiento es demasiado fácil y lo puedes hacer en casa. Este lo puedes aplicar sobre tus uñas naturales o sobre extensiones con tips. Iniciaremos realizando una manicura tradicional. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo el link en la parte superior derecha de la pantalla sobre el logo. Luego quitaremos el brillo a la uña y la prepararemos con una lima de grano 180 y después retiraremos el polvo que haya quedado en la uña. Este kit de Nicole Diary contiene 5 polvos acrílicos de diferente color, un bond, que es un nivelador de pH, una base, un activador, un top coat y un limpiador de brochas. Este producto lo puedes encontrar en Amazon y te voy a dejar el link en la cajita de descripciones y en la parte superior de la pantalla. Todos los frasquitos vienen enumerados, así va a ser mucho más fácil el proceso de aplicación. Iniciaremos por el paso 1, que es el bond, y nos permite preparar la uña para así que tenga adherencia el producto y no vaya a haber ningún desprendimiento. Aplícalo sobre toda la superficie de la uña y deja secar por un par de minutos. El segundo paso es la base. Se usa para permitir que el polvo se adhiera a la uña. Procura aplicarlo lo más parejo posible para que asimismo se adhiera el polvo. La duración del Deep Powder en las uñas es de 2 a 3 semanas. Una de las ventajas más grandes que tiene el Deep Powder es que no contiene ningún olor. Así no vas a tener esos problemas molestos del monómero. Ahora vamos a probar el primer color. Este es un rosa claro. Es un polvo acrílico tradicional con una muy buena textura. Ten en cuenta de aplicar la base justo antes que vayas a sumergir la uña en el polvo. Así te quedará mucho más pareja la aplicación. Ahora sumergiremos la uña en el polvo. Asegúrate de no tocar ningún área del frasco, ya que se podrá dañar la aplicación. Sumerge la uña totalmente y luego retira inmediatamente y sacude para evitar que queden excesos. Deja que se adhiera el polvo por unos 30 segundos y después retira el exceso con el bledo. Cualquier imperfección que pueda quedar sobre la uña después la retiraremos con la lima. Ahora vamos a probar este hermoso tono rojo. Ya hemos aplicado el bond y ahora vamos a aplicar la base. Asegúrate de que no dejes ningún residuo sobre la uña porque inmediatamente coloques el polvo, este se secará dentro de él. Ahora vamos a sumergir la uña en el polvo rojo. Sacamos de nuevo y retiraremos el exceso de polvo. Ahora retiraremos los residuos de polvo con el bledo. El tercer paso es el activador. Este sella el acrílico y endurece el polvo después de su aplicación. Ahora vamos a aplicarlo sobre toda la superficie del polvo. El frasco número 5 es un producto que es un limpiador de brochas. Luego de pasar el activador sobre cada una de las uñas van a quedar residuos sobre la brocha. Así que al sumergirlo allí quedarán los residuos y no mancharás las demás aplicaciones. Sobre todo cuando trabajamos con tonos más oscuros como este. Ahora que ya aplicamos la primera capa, entonces daremos una segunda capa a la aplicación. Para hacerlo, aplicaremos de nuevo la base, la sumergiremos en el polvo y luego
pasaremos el paso 3, que es el activador. Aquí ya obtendremos una aplicación mucho más pareja. Retiraremos el polvo y pasaremos a la siguiente uña. En esta uña quise aplicar un polvo diferente. Ya habíamos aplicado una base clara y quiero aplicar un polvo que tiene glitter. Lo usé sobre este color para acentuar su tonalidad. Aplicamos la base y luego voy a ir a sumergirlo sobre este polvo que contiene glitter. Así me aseguraré de que quede mucho más pareja la aplicación y que el glitter se note muchísimo más sobre la uña. Luego de quitar el exceso, retiraremos los residuos con el blend. Chicas, cuéntenme si ya probaron esta técnica o si les gustaría probarla y qué tal les parece. Y lo mismo haremos con la uña roja. Aplicaremos la base y daremos una segunda capa para que así nivelemos el color y nos quede más parejo. Oye, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora que ya hemos aplicado las dos capas, vamos a empezar a pulir nuestra aplicación. Quitar cualquier exceso de producto, ya este está completamente duro, entonces con la lima vamos a retirar y vamos a pulir sobre toda la uña. Recuerda limar muy bien los laterales y el borde libre. Si no eres muy experta en la aplicación de acrílico, esta puede ser una gran opción para ti, ya que nos permite hacer una aplicación muy delgada, que nos da un acabado muy natural y la podemos hacer en muy poco tiempo. Si todavía no te has iniciado en acrílico, entonces te voy a compartir un video en la parte superior donde sí o sí vas a aprender porque te lo explico paso a paso. Terminado el limado, vamos a pasar al paso 3. Aplicaremos el activador para endurecer todo el polvo. Lo mismo realizaremos en las demás uñas. Esta aplicación de glitter me ha parecido muy bonita y se adhiere muy bien a la uña, no he tenido ningún problema con el limado. ¿Qué tal les parece? ¿Cómo se ve? Déjame el comentario y cuéntame si te ha gustado más la rosada, la de glitter o la roja. El retiro es el tradicional, como retiras normalmente las uñas acrílicas, y puedes usar también el drill o la pulidora. De la forma tradicional sería quitar el brillo a la uña y después vas a colocar un algodón con removedor universal o con acetona y vas a envolver en aluminio o vas a poner tus capuchoncitos. Lo dejas por 10 minutos a 15 y después retiras con un empujador sin hacer daño a la uña. Aquí ya estamos terminando el pulido de todas las uñas. Recuerda que debemos terminar con el activador para así fijar completamente el polvo. Ahora vamos a finalizar todas las uñas con el cuarto y último paso. Vamos a aplicar el top coat sobre toda la superficie de la uña. Este top coat actúa como los demás, sellando toda la superficie de la uña y brindándonos brillo. Y lo mismo haremos con las demás uñas. Aquí vamos a ver cómo el top coat actúa sobre esta uña con glitter y se ve muy hermosa. Quiero saber cómo les ha parecido esta técnica, si les ha gustado, cuál de las tres uñas les ha gustado más. Recuerden que el kit lo pueden encontrar en Amazon en la tienda de Nicole Diary y les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan y lo vean. Espero, chicas, les haya gustado esta técnica y recuerden suscribirse a mi canal. También pueden visitar mi página de internet www.decounas.com. Allí podrán encontrar todos los productos para uñas. Un beso. Bye.